Hola, buenas tardes. Vamos a ver cómo nos va hoy con la conexión, porque bueno, ahorita me costó bastante conectarme y ayer en el Consejo de Escuela Electrónica hubo varios fallos con Facebook, no, con Zoom. No sé si habrá, bueno, no creo que haya sido mi cuenta porque le pasó a mucha gente. Parece que hay algún problema con la plataforma. ¿Quién sabe qué pasó? Así que bueno, vamos a ver, parece que ahora sí se quiso entrar el asunto. Esperemos que no haya problemas. Sí, pero parece que varias gente se ha quejado de que últimamente Zoom está teniendo problemas. Entonces vamos a cambiar esto para que quede más cómodos ahí. Voy a cambiar esto, que se vea de otra manera. Ok. Ok, y voy a parar la cámara mía por aquello, para que sea ancho de banda también. Por aquello la vamos a apagar, para que sea más fácil. Ok, y ahora no me deja minimizar la pantalla. Ay, 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 estas plataformas. Bueno. Bueno. La idea de la clase de hoy es continuar, ¿verdad?, con las derivaciones que hemos estado haciendo del BJT. Los vamos a hacer hoy con más calma, las mismas que hicimos la semana pasada, pero hoy vamos a ir un poco más paso a paso para definir el modelo en CC. Dejar definido el modelo en CC ya de del transistor BJT. Y con esto la idea sería entonces que ustedes, vamos a ver, tengan ya, digamos, compartir esto. Tengan, digamos, ya la teoría para podernos enfocar las prácticas que están haciendo las tutorías, aunque yo creo que ya empezaron con eso. Hoy veríamos solo el modelo en CC, que ya lo vimos la semana pasada, pero hoy estamos de vuelta. Otra vez se me volvió a ir. Problema, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si no se nos va más. Vuelvo a compartir la pantalla. A ver, esperemos que no haya problema. Ok. El problema que estoy teniendo también es que cuando activo el mouse parece que me está metiendo interferencia y me baja un poquito la calidad del video. Pero bueno, el problema es que sin mouse no puedo dibujar acá. Entonces, eso vamos a tener que ver cómo lo puedo dibujar, pero de manera muy fea. Así que bueno, eso. Vamos a ver cómo me da. Bueno, hice una pruebilla. Ok, bueno, vamos a arrancar entonces. Como les digo, la idea es terminar hoy el modelo en CC del mouse. Perdón, del mouse. Me pasa por no tener el mouse en mano. El modelo en CC del transistor bipolar de unión, BJT. Como les digo, ya hicimos un análisis cualitativo y también derivamos muy rápidamente las expresiones cuantitativas y lo vamos a hacer con un poco más de calma. Esta va a ser una clase larga, capaz que vamos a tratar de terminarla tipo 4:30 porque va a ser pesadillo ver tantas ecuaciones. Y con eso ya nos quedaría solo ver el modelo de pequeña señal, la clase que viene, y cuando volvamos de vacaciones nos podemos concentrar en ejercicios ya solo del BJT. ¿Okay? Técnicamente esta es la semana 13, 14, 15, 16, así que volviendo de vacaciones nos quedan todavía 3 semanas más. Pero hay que contemplar que hay una semana de esas que vamos a utilizar para el examen parcial, ¿verdad? Para el segundo examen parcial. Bueno, entonces recordemos de la clase anterior, ¿verdad? Teníamos esta descripción del modelo, ¿ok? De, digamos, de construcción, por así decirlo, de un BJT. No es exactamente el modelo constructivo, no es como hacemos transistores. Eso, por ahí la clase que viene, podemos ver algunas diapositivas informativas al respecto. Pero nos da una idea de cómo funciona, digamos, o de cómo podemos establecer este dispositivo de 3 capas para lo que nos interesa, que es alcanzar un dispositivo que permita también la amplificación de tensión o de corriente, más o menos como vimos, ocurría para el transistor BJT, perdón, MOSFET. No, me parece que ahí es medio inestable, así que lo siento, no voy a poder utilizar el mouse. Entonces, bueno, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos por un lado, tenemos una especie de dopado desigual.
Luego vamos a justificar el porqué de este dopado. ¿Okay? Vamos a suponer entonces, recordemos de la clase, primera clase, que tenemos tres zonas fundamentales de funcionamiento: la zona de corte, la zona activa y la zona de saturación. La zona activa, en realidad, su nombre correcto es la zona activa directa, porque también hay otra zona activa inversa, que vamos a ver también ahora, en un ratito, por encima, que también es una zona válida de funcionamiento, pero donde normalmente no vamos a tener nuestro transistor trabajando. Bueno, para esta región, esta zona activa o de conducción activa directa, yo voy a tener estas dos conducciones. Bueno, tengo una tensión emisor base mayor que cero y una tensión colector base menor que cero, con las polaridades aquí indicadas. Vean que lo que significa es que, si ustedes se dan cuenta, yo aquí tengo, ¿verdad?, dos dioditos, ¿verdad?, en contrafase, por así decirlo, ¿verdad?, conectados de esta manera, como hablábamos en la clase de la semana pasada. ¿Okay? Y vean que lo que estoy diciendo es que este diodo está en inversa porque la tensión que tengo acá, ¿verdad?, la tensión colector base, es menor que cero, es negativo. O sea, este diodo está en inversa y este diodo está en conducción directa, porque su tensión es positiva. ¿Okay? Entonces, si yo, desde el punto de vista de lo que sería el perfil de concentración de portadores, me fijo, véanse que tengo dos perfiles que recordarán ustedes cuando hablamos o estudiamos el diodo, se comportan de la siguiente manera. Tenemos un perfil de una región en polarización directa, donde tenemos dos tipos de dopado, NAE, de este lado. Aquí tenemos un dopado más, tipo P, un dopado NDB en la base, o sea, un dopado con donadores para la base, y un dopado con aceptores para el colector, para producir en la otra región. Yo voy a tomar en cuenta las siguientes suposiciones, que son las mismas que tomamos, ¿verdad?, para cuando hicimos el análisis del diodo. Así que básicamente son válidas y sabemos que se pueden utilizar. La primera es que la juntura es corta. Esto básicamente permite que no haya recombinación de portadores. ¿Okay? En particular, luego vamos a ver que, para ser más específicos, necesitamos que toda esta zona de acá, de el ancho de la base, el ancho, aquí me faltó poner esto, ¿no?, el ancho del emisor, que sería la salida de este eje, ¿no?, el menos ancho del emisor, y el ancho del colector, que sería el que iría de esta región a esta región, sean cortos para evitar que los portadores se recombinen, ¿verdad?, para evitar las leyes de recombinación estadísticas que hay ahí. Por otro lado, yo voy a suponer que estas zonas de vaciamiento se pueden despreciar. ¿Okay? Voy a suponer que sus áreas, o digamos su largo, es muy pequeño y por eso están estos superíndices aquí, ¿verdad? Supraíndices 0 menos, 0 más, W menos, W más. Lo que ejemplifican es que estas regiones son muy cortas con respecto a las regiones de dopamiento. ¿Ok? Donde tenemos todavía dopamiento. Entonces, aquí está, me sirve cambiar esto para que se vea un poco más. Entonces, yo voy a suponer que tengo dos corrientes. ¿Por qué? Bueno, recordemos que este es un diodo en directa. ¿Ok? Y nosotros ya hicimos el análisis. Despreciando todas aquellas corrientes secundarias de las que hablábamos la semana pasada, que normalmente no tienen un impacto muy grande, o podemos suponer por ahora que no tienen un impacto muy grande en el funcionamiento del transistor, lo que tengo aquí es simplemente una juntura PN conduciendo en directa, donde tengo una corriente de huecos y una corriente de electrones. Recordando que la corriente de huecos se mueve contra el gradiente de concentración de portadores y que la corriente de electrones se mueve a favor del gradiente de portadores, como vimos de la semana, de semanas anteriores, y déjame apagar el teléfono para que moleste, que está sonando. Vamos a, entonces, a establecer las ecuaciones tal cual las conocemos ya a partir de las... Ay, perdón. Tengo que apagar esto. Vamos a establecer las ecuaciones de difusión tal cual las conocemos de las
semanas anteriores, ¿no? Recordando que lo que nos interesa aquí en una funtura PN es la corriente de difusión que genera la conducción a través de la funtura. Entonces, para los huecos, recordemos la ecuación, ¿okay?, que utilizamos para el establecimiento de una corriente de difusión, ¿verdad? Esa densidad de corriente es igual a menos Q por el coeficiente de difusividad de los huecos por el cambio de los huecos en función de X. Y recuerden, tal cual hicimos en el diodo, que esto se tiene que analizar en la zona N del transistor. O sea, son los huecos que atraviesan desde la región P a la región N las que establecen esta corriente de portadores minoritarios a través de esta región N que es la base. Bueno, puesto que yo estoy suponiendo que mi aproximación es de juntura corta, puedo suponer que la concentración de portadores sufre una variación lineal. Y, por lo tanto, lo único que tengo que encontrar para averiguar esta derivada es encontrar esta pendiente, ¿no? Así que eso es lo que estoy haciendo. Ahora estoy haciendo la resta entre la P menos W menos, menos P0 más, entre W. Ahora, sin embargo, yo puedo suponer que este valor PW menos es cero. ¿Por qué cero? Porque esta juntura, ¿verdad?, como hablábamos en la clase anterior, está en inversa, ¿verdad? Entonces, esta juntura está polarizada en inversa. Esta es la juntura colector-base, que está polarizada en menor, es menor que cero, la tensión que tiene aplicada, por lo tanto, es una tensión negativa, por lo tanto, está polarizado en inverso este diodo. Y puedo suponer, por lo tanto, que no hay portadores, ¿verdad?, en el borde de la región de vaciamiento. Así que este término de acá se me elimina, ¿verdad? Y esto de acá, bueno, el menos se me va. Y puedo entonces establecer la ecuación, ¿verdad?, de esta manera. Ahora, bueno, primero tengo que encontrar cuánto es P0 más. Bueno, recordemos, ¿verdad?, el diodo, ¿verdad?, que cuando tengo una juntura, yo puedo definir la tensión en la juntura como la resta entre el potencial interno en equilibrio menos la tensión aplicada, ¿se acuerdan? ¿Okay? Es la misma presión que teníamos para la tensión en la juntura en el diodo. Y recordando por la ley de la juntura en equilibrio que el número de portadores a un lado del material, en este caso estos que tengo acá en equilibrio, ¿verdad?, sería igual a el dopado al otro lado del material por E a la menos el potencial interno entre phi t. ¿Okay? Esa era la expresión que devenía de lo que conocíamos como la ley de la juntura, igual que en el diodo. Ahora, en P0+, bueno, volviendo a aplicar la ley de la juntura, lo que tengo es un potencial aplicado sobre la juntura. Y P0+ sería igual a NA por E, o sea, el dopado en el lado P por la tensión, por la exponencial de la tensión en la juntura sobre phi T. Por ley de, la podemos meter esta resta acá en la exponencial, igual que hacíamos con el diodo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y por las leyes, ¿verdad?, de las exponenciales, separar ambos términos. Y ese término de acá, ¿verdad?, es exactamente la cantidad PNB. O sea, la cantidad de huecos que hay en la base, ¿okay?, del transistor. Así que, por lo tanto, yo puedo decir que P0 más es igual a PN sub B por E a la V emisor base sobre phi T. Sustituyendo este valor, ¿okay?, que es la resta, esta es la resta entonces, ¿verdad?, de la derivada, ¿okay?, de la parte superior, el denominador, sobre la numerador, perdón, ¿okay?, sobre la expresión anterior que teníamos acá, obtengo entonces ya la expresión, ¿verdad?, completa de la corriente de huecos que está pasando o que está ocurriendo, ¿verdad?, en esta dirección, hacia la izquierda, ¿verdad?, de la, del, lo que sería el material P hacia el material N. Luego tenemos también una corriente de difusión de electrones que ocurre en la zona P, que es la que se debe a este gradiente de acá, ¿verdad? Los electrones van a difundir en aquella dirección, por lo tanto la corriente de electrones va hacia la derecha. Noten que en este punto de acá, yo no puedo suponer que haya cero portadores, ¿verdad?
en lo que sería la región límite del emisor, del ancho del emisor, puesto que este es un material P. Sin embargo, si yo supongo que no hay un campo eléctrico aplicado sobre este material, o sea que no hay variación del campo eléctrico en este material, lo cual en principio debería ser válido, yo supongo que este material es prácticamente no resistivo, ¿verdad? Que, lo cual es mucho suponer, pero bueno, voy a aproximar esto un poquito a un conductor, ¿verdad? O sea, al no haber caída de tensión en esta región, yo puedo suponer, ¿verdad?, que no se me están generando concentraciones de portadores debidas a campos eléctricos. Y por lo tanto, aquí, cuando yo estoy muy cerca ya de la batería, del terminal, ¿verdad?, donde está conectado la batería, yo puedo suponer que la cantidad de portadores que hay ahí va a ser igual a la cantidad de portadores minoritarios del material obtenidos a partir de la ley de acción de masas, que ya conocemos. Entonces, fíjense que la derivada es levemente distinta, ¿verdad? Parto de n en 0 menos, pero no tengo un 0 al otro lado de mi resta, ¿verdad? Aquí lo que tengo es este número de portadores. Todo hecho sobre el ancho del emisor. Vuelvo a hacer el mismo proceso, no lo voy a hacer, ¿verdad? De despeje del lo que sería la cantidad de portadores, ¿ok? En el lado 0 menos, en este caso estamos hablando de electrones porque estamos en la región P, o sea, son portadores minoritarios, recuérdenlo. Recuerden siempre, los transistores bipolares, al igual que los diodos, conducen portadores minoritarios. Un fenómeno de conducción es un fenómeno de conducción de portadores minoritarios. Por lo tanto, N0 menos, ¿verdad? Aplicándolo en la ley de la juntura que ya conocemos y utilizando, digamos, las mismas relaciones que hicimos acá, solo que para ese lado de la juntura, pues encontramos, ¿verdad?, que N0 menos es igual a la cantidad de portadores minoritarios en el emisor. En ese caso, electrones en el lado P, por ahí a la VB sobre FIT. Esto es FIT, ¿verdad? Con N menos WE igual a lo que conocemos, ¿verdad?, de la ley de acción de masas. Aquí me falta una E, ¿verdad? Póngala ahí la E. Ok. Despejando estas expresiones, ¿verdad?, N0 menos y N menos WE, colocándolas en mi expresión fundamental para la difusión de electrones en un material, encontramos, ¿verdad?, esta relación para lo que sería J sub 2, ¿verdad?, de la densidad de corriente de electrones. Bueno, la corriente de emisor total sería igual a la suma de ambas densidades de corriente por el área, ¿verdad?, transversal de mi dispositivo. Y esta es la expresión que tenemos completa. Okay. Fíjese que en principio hay una diferencia de un término menos uno, ¿verdad? Okay. En el lado que se tendría que ver con la corriente debida a los electrones. Pero recordemos que este menos uno es despreciable, okay, en principio, si ya el material, digamos, si ya el diodo está conduciendo bien, o sea, ya tenemos una tensión V emisor base relativamente grande. Recuerden que era alrededor ya de 100 milivoltios, ¿verdad? Aquí, en un emisor base, ya yo podría empezar a despreciar este menos 1. Por lo tanto, normalmente se acostumbra ahora a aproximar esta expresión a este valor de acá, ¿verdad? Que es exactamente, si ustedes se dan cuenta, es exactamente la misma expresión, ¿verdad?, de corriente que tenemos en el diodo. Lo cual era lógico esperar, ¿verdad? Okay. Bueno, esta región de acá, estos electrones que están conduciendo acá, se me tienen que venir por la base. Los electrones van a hacer algo así. ¿Se acuerdan? Cuando hicimos el análisis, la corriente de electrones se me va a derivar o se me va a salir por la base del transistor. Y la corriente de huecos va a seguir su camino. ¿Okay? Va a seguir su camino porque recuerden que aquí va a haber, estos serían los huecos, pero la parte de arriba serían los huecos. Porque aquí, recuerden, tenemos un campo eléctrico grande. ¿Okay? Este campo eléctrico grande, recuerden, ¿verdad?, va en esta dirección, ¿verdad? Ustedes, aquí tienen más y menos, ¿verdad? Perdón. Esto. Recuerden que esta tensión de aquí es negativa, ¿verdad? ¿Okay? Entonces yo tengo, en realidad, una tensión aquí negativa, ¿verdad?, V colector base. Esto es menor que cero. Entonces, en realidad, lo que tengo aquí es un campo eléctrico. Perdón, está bien hecho la dirección del campo eléctrico, ¿verdad? Disculpe, vamos a corregir eso para no enredarnos ahí, ¿verdad?
¿Cómo me cuesta sin el mouse? Voy a ver si no se altera la conexión ahora conectando el mouse. Aquí ese es un problema de mi Mac, más bien. Si no se nos va la conexión. Eso no me está ayudando. Qué mal. No quiero conectar el mouse. Bueno, entonces, ahora sí. Recuerden que esta tensión de acá, ¿verdad? Esta tensión de acá es negativa. ¿Ok? Entonces lo que tengo es esta tensión acá. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo un campo eléctrico en esta dirección. ¿Verdad? Este es mi campo eléctrico. En esta región que está polarizada en inversa. Entonces estos huecos, recuerden, se tienden a mover en la dirección del campo eléctrico. Son atraídos por este campo eléctrico que es relativamente grande y pasan hacia el colector. Por eso esta región se conoce como colector, que colecta los huecos que son emitidos por el emisor. Pero los electrones más bien se ven repelidos por este campo eléctrico, ¿verdad? Porque estos electrones, recordemos, los electrones se mueven en dirección contraria al campo eléctrico. Entonces estos electrones, a pesar de que en principio vienen por el emisor atravesando hacia el colector, al ver este campo eléctrico aquí con esta dirección, este vector de campo eléctrico con esta dirección, se ven repelidos y se me van a ir por la base. Por eso yo estoy seguro, ¿verdad? Y esto aquí es y base, ¿verdad? Tengo que corregir eso en la diapositiva. Por eso yo estoy seguro que la corriente de base, que es esta que estoy derivando acá, se me va a ir toda o prácticamente toda por la base. Entonces fíjense que yo puedo sacar este término de acá y de una vez decir que esa es mi corriente de base. ¿Qué sale por la base? ¿Verdad? Por eso sale con un símbolo negativo. Recordemos que yo definimos las corrientes como entrantes. Todas las corrientes fueron definidas como entrantes. Y acá quería corregir aquí ese rosillo que ya está. Entonces, yo sé que de esta corriente, de emisor total que yo tengo, una parte se me va por la base, que es esto de acá. Y puesto que la ley de corrientes de Kirchhoff se me tiene que cumplir en el dispositivo, todas las corrientes están entrando y tienen que sumar cero, por tal, ¿verdad? No puede haber acumulación de energía en el dispositivo. Queda que la corriente de colector es simplemente el término sobrante de la corriente de emisor. Este de acá, ¿verdad? Pero saliendo del dispositivo, lo cual es, se condice, ¿verdad? Con lo que definimos como las polaridades, ¿verdad? Entonces yo tengo una corriente de emisor, recordemos que las corrientes estaban definidas en estas direcciones. La corriente de emisor es positiva, la corriente de colector nos dio negativa, lo cual es lógico, porque entonces eso significa, ¿verdad?, que la corriente de emisor viene por aquí y luego sale por acá en forma de corriente de colector, menos una corriente de base que en realidad va en esa dirección, ¿verdad? Porque la definición de la corriente de base era con la corriente entrando, pero la fórmula me dice que esa corriente es negativa. O sea, se me cumple la ley de Kirchhoff. Bueno, vamos a definir un par de parámetros que ya los definimos la vez pasada, pero para repasar, ¿verdad? ¿Qué me ayuda a caracterizar el transistor? El primero es el que se conoce como el coeficiente de modo directo, o de corriente de modo directo, dependiendo del libro que uno. Lo vamos a definir como la relación que hay entre la corriente de colector y la corriente de emisor, multiplicada por menos 1. Si ustedes dividen esta expresión sobre esta de acá, bueno, haciendo el álgebra, se van a dar cuenta que eso es igual a, obviamente, la relación únicamente de los dopados y de los, perdón, de los, bueno, tiene que ver con los dopados, ¿no? La cantidad de portadores o la densidad de portadores a cada lado de los materiales por los coeficientes de difusividad entre el largo de esas regiones, ¿no? Porque las exponenciales todas son las mismas, ¿verdad? Todas las exponenciales son e a la v, m, f y t. Así que todos esos términos se pueden eliminar. Bueno, haciendo un poco de álgebra, que yo puedo encontrar que alfa sub f es igual a 1 sobre 1 más esta relación, ¿okay?, entre portadores minoritarios y largo de las regiones, base y emisor. Y reacomodando un poco por la ley de acción de masas, sustituyendo, ¿verdad?, estos valores por sus equivalentes por la ley de acción de masas,
podemos disculpe, ya estoy de vuelta otra vez. Bueno, vamos a ver si ahora no se me va. Ya lo voy a poner. No voy a usar más el mouse para ver si con eso. Claro, porque estoy, me está pasando eso. Bueno, recordando, entonces, al hacer estos cambios, ¿verdad? Aplicando lo que conocemos como la ley de acción de masas para derivar el número de portadores minoritarios en la región P del emisor y el número de portadores minoritarios en la región N de la base, sustituyendo por la ley de acción de masas, encontramos que alfa, ¿verdad? El coeficiente alfa sub F, ¿okay? Es igual a 1 sobre 1 más esta relación, ¿verdad? Entre el nopado en la base y el ancho de la base y el nopado en el emisor y el ancho en el emisor. Y recuerden que este alfa sub F lo que me define es cuánta de la corriente del emisor pasa al colector. O sea que la idea es que idealmente este factor fuera 1. ¿Ok? Eso es imposible, ¿no? Pero puedo hacer que tienda a 1. Puedo hacer que tienda a 1 si el nopado, ¿verdad? En el emisor es mucho mayor que el nopado en la base y el largo de la base es mucho menor que el largo del emisor, entonces alfa sub F va a ser aproximadamente 1. Entonces yo puedo decir aquí que si eso es así, entonces alfa sub F tiende a 1, que es lo que yo ando buscando. Ahora, si yo defino beta sub F como la ganancia de corriente entre la corriente de colector y la corriente de base de esta manera, y recordando la relación que tengo de Kirchhoff, que me dice que todas las tres corrientes sumadas tienen que ser igual a cero, o sea que la corriente de base es igual a menos IC menos IE, puedo rápidamente encontrar la relación de beta sub F en función de los alfas. Saco a factor común IE de abajo y me queda esta expresión, ¿verdad? Beta sub F es igual a menos CI sobre IE entre 1 más IC sobre IE. Esto de acá es alfa y esto de acá es menos alfa F. Así que yo puedo encontrar mi beta sub F de esta manera. Si alfa sub F tiende a 1, beta sub F va a ser muy grande. La idea es que sea muy grande, por lo menos encima de 100 o 200, dependiendo del transistor. Sustituyendo las relaciones de corriente, partiendo directamente de esta expresión de acá, también podemos, ¿verdad?, visualizar beta sub F como la relación que hay entre las constantes de dopado geométricas de la base y el emisor. O en función de los dopados, esto de acá, ¿verdad? Estos son los coeficientes de difusión, no son deltas. A mí me quedan muy feas estas de, ¿verdad? Estos son des. Okay. Y de nuevo, ¿verdad? Fíjense que si el ancho de la base es muy pequeño y el dopado en el emisor es muy grande con respecto al dopado en la base, este transistor va a tener un beta F muy grande. ¿Cuál es el problema intrínseco que tienen estos transistores? Bueno, por lo menos los PNP. Que, como recordaremos ya, ¿verdad? Lo que vimos del diodo y el MOSFET, los coeficientes de difusividad de los huecos son menores que los coeficientes, que el coeficiente es menor, perdón, que el coeficiente de difusividad de los electrones. Porque recordemos que la movilidad en los huecos es por lo menos un tercio, ¿verdad? De la movilidad de los electrones. ¿Eso qué quiere decir? Que en principio yo no puedo alcanzar tan buenos betas con un transistor PNP, a cómo los puedo alcanzar con un transistor NPN. Bueno, algo parecido a lo que veíamos con el transistor MOS, ¿no? ¿Se acuerdan? Lo que nos obligaba a hacer que el transistor MOS fuera relativamente más grande que el transistor PMOS, ¿verdad? Fuera más grande que el NMOS para compensar estos efectos. Luego recordemos, ¿verdad?, que si tenemos esta relación de betas, o esta de acá, cualquiera de las dos pueden usar ustedes, yo puedo acomodarla un poquito, ¿verdad?, a partir de esta relación y encontrar esta relación, ¿verdad?
simplemente pasando a dividir W sub E para la izquierda, pasar beta sub F a dividir a la derecha, y este término pasándolo para arriba, ¿verdad? Para este lado, hacia la izquierda, terminamos con esta expresión de acá. Y yo puedo entonces agarrar todo esto de acá y sustituirlo en la expresión que conocemos para beta. ¿Ok? Porque esta es la constante, ¿verdad?, que acompaña a la ecuación que encontramos, ¿verdad?, para la corriente de beta. Esta es la corriente de base, ¿verdad? Entonces lo que estoy haciendo es sustituyendo esto, ¿verdad?, por D sub P, PN sobre W. Lo que estoy haciendo, aprovechándome de la relación de beta que acabo de encontrar, ¿verdad? ¿Qué es esto de acá? Entonces ya tengo una relación directa, ¿verdad?, entre la corriente de colector. Vean que esta es la expresión para la corriente de colector. Y se cumple, por tanto, ¿verdad?, que IB es igual a I colector entre beta. Que es una, digamos, de las relaciones más fáciles de recordar en la electrónica, ¿verdad? IB es igual a IC sobre beta. Entonces, una relación que es muy práctica recordar. Entonces, fíjense que en realidad el transistor BJT es una especie de amplificador de corriente, ¿verdad? Estamos amplificando la corriente de la base beta veces. Esto no es equivalente con el MOS. Recuerden que en el MOS la corriente de gate es cero. Entonces, podría decirse que el MOS es un transistor con un beta infinito, si se quiere. Okay, también. Bueno, para plotear las ex, digamos, si yo quiero plotear IC en función de V emisor base, ¿verdad? Suponiendo que estamos con un transistor PMOS, voy a graficar el valor absoluto de IC, porque IC en realidad va a ser, por nuestra definición, IC va a ser negativo, ¿verdad? Voy para allá. Yo lo voy a definir de esta manera, con valor absoluto. Pues, conocemos ya esta curva, ¿verdad? La famosa curva, relación corriente-tensión de un diodo, ¿no? ¿Ok? Y podemos también generar curvas de corriente de IB, perdón, de la corriente de colector versus la corriente, curvas en la corriente de colector, o sea, de su magnitud, versus la tensión colector-emisor para distintos IB. ¿Ok? Sin embargo, si ustedes, digamos, miden un transistor en la vida práctica, ¿verdad?, van a ver que hay una pendiente acá. Vean que ninguna de estas ecuaciones que hemos derivado hasta ahora dependen de la tensión colector base. ¿Se dan cuenta? Aquí los tengo. ¿Qué tengo que hacer entonces para poder de alguna manera representar ese efecto que se ve a la hora de medir un transistor? ¿Qué creen ustedes que tendría que hacer? ¿Cómo hago para representar estas pendientes reales que me aparecen acá? Fíjense que hay colectores en una función tanto de la corriente de base como de la tensión colector-emisor. ¿Qué me falta ahí? ¿Cómo hago para meter este efecto? No hay. A ver si hay alguna sugerencia. Ya deberían saber qué tengo que hacer, pero bueno. ¿Cómo hago yo para meter en estas ecuaciones este efecto que tengo acá dependiente, que tengo después de la en la zona? Vea que esta es la zona activa, ¿no? Esta es la zona activa de mi transistor. Entonces, tengo un parámetro extra ahí que tengo que contemplar. ¿Cómo se llama ese parámetro? Bueno, quedo muy cansado del examen, supongo. Ok. Eso se conoce como el efecto Erlier, ¿no? ¿Por qué sucede? Vamos a ver por qué sucede. Si el valor absoluto de la tensión colector base aumenta, siempre siendo negativo, ¿verdad?, para un transistor PNP, esta me la tiene que contestar.
A ver, alguno. ¿Qué sucede con esta región de basamiento? ¿Esta región de basamiento es constante en función de V colector base? Vamos a sacar la lotería de puntos, a ver, que no siempre ayuda. A ver, por dos puntos en el parcial de segundo parcial, bueno, primer parcial. ¿Qué pasa con esta región de vaciamiento si la tensión colector base se hace más negativa? ¿Se mantiene constante? No cambia. ¿Quién me dijo que cambia? Josué. Josué, muy bien, perdón, pero se oye muy mal, está malísima la conexión. Josué, ¿usted qué esperaría? ¿Que crezca o que decrezca? Que decrezca. Si no, perdón, USB, que crezca más bien, que se haga más para allá el W negativo. Ah, que se haga más para allá. Sí. Ok, perfecto. Más bien que crezca, ¿verdad? Muy bien, o sea, se me van a mover en las dos direcciones, ¿verdad? Las dos tensiones, en los dos puntos estos, ¿no? Va a crecer la región de vaciamiento. Bueno, José tiene los dos puntos. Sí, ¿verdad? Porque recordemos, ¿verdad? Ustedes hicieron este ejercicio en la práctica, ¿no? Es la misma puntura inversa que ustedes hicieron para el problema número 5, ¿no? De la práctica que hicieron. Esta región de vaciamiento se mueve. ¿Ok? Ahora, ¿qué sucede? Que fíjense que el ancho de la base se hace más pequeño, entonces. Si este valor de acá se me mueve hacia la izquierda, significa que este ancho efectivo de la base del transistor se me hace más pequeño. Entonces, esto se me hace más pequeño. ¿Qué pasa con este término? Va a crecer, ¿no? O sea, si ustedes se fijan en esta expresión, digamos, en la expresión de corriente total, al aumentar la tensión colector base de manera negativa, o sea, al disminuirla en este caso, hacerla más negativa, mejor dicho, este ancho efectivo va a disminuir, o sea que va a aumentar esta corriente, porque este parámetro se me hace más grande. O sea, existe una modulación de la base. ¿Se acuerdan lo que vimos de modulación de canal del transistor MOSFET? Es exactamente lo mismo. Hay una especie de modulación de la base en función de la tensión colector base aplicada. Entonces, en realidad, yo tengo que meter un parámetro que, de alguna manera, ¿verdad? Afecte o que me incorpore ese valor, esa variación, ¿verdad? Entonces, normalmente, ¿verdad? Es lo que le estoy diciendo, ¿verdad? La corriente colector es inversamente proporcional a 1 sobre la base. La corriente aumenta al bajar o al ser más negativo de colector base. Entonces, formalmente eso yo lo meto dentro de un ajuste que es el que conocemos como el ajuste por la tensión de Early. Vean que es exactamente más o menos lo mismo, más o menos lo mismo, ¿verdad? Es exactamente lo mismo que vimos para el transistor MOSFET. Sin embargo, vean que a mí me interesa en realidad trabajar en términos de tensión colector-emisor, no de tensión colector-base. Entonces, tenemos que de alguna manera ajustar este parámetro. ¿Okay? Este VA que estamos metiendo acá es empírico totalmente. Ese VA nada más es agarrar esta curva y proyectarla para allá. Y fijarse en el eje, ¿verdad? Bueno, suponiendo que aquí se propaga el eje VSE, encontrar el valor en que corta, ¿verdad? Y en realidad se tiran todas las curvas y se hace ahí un análisis estadístico y se encuentra el valor promedio de VA para el cual se me cumple, ¿verdad?, esta relación de corriente. Pero yo tengo que cambiar este V colector base por V colector emisor, porque fíjense que acá yo utilicé V colector emisor para la salida, porque realmente lo que yo generalmente tengo, ¿verdad?, en un circuito es una relación entre el emisor y la base y una relación entre el colector y el emisor. Entonces, generalmente a mí me interesa, ¿verdad?, más ver el efecto de esa corriente en términos de esta tensión, ¿verdad?, V colector-emisor. Y no V colector-base. Es más natural, ¿verdad? Perdónenme, pero no puedo dibujar muy bien. No sé qué está pasando. V colector-emisor. Está horrible eso. A mí me interesa más bien hacer esto en lugar de la tensión V colector base, que es la que está por aquí, ¿verdad?
Bueno, ¿cómo hacemos eso? Ah, bueno, aquí está el dibujito más bonito, ¿verdad? Bueno. Bueno, recordando la ley de Kirchhoff, ¿verdad? Si aplicamos una LVK alrededor del voltaje, perdón, alrededor del transistor y sus terminales, vemos que V colector base menos V emisor base más V emisor colector tiene que ser igual a cero. ¿Ok? Si yo mando a restar, si yo mando a la derecha, perdón, este término V emisor colector, lo que me queda es que V colector emisor es igual a menos V emisor base más V colector. O sea, conservo estos dos valores de acá. ¿Ok? Y eso es igual a V colector emisor. Y yo voy a definir un V colector emisor SAT a partir del cual el transistor estará en la zona activa. O sea, voy a definir una tensión colector emisor de saturación. Ahora, recordemos que en principio, ¿verdad? V emisor base es aproximadamente 0.7, que es un diodo polarizado en directa. ¿Ok? Y se puede probar, no lo vamos a hacer ahora, tal vez ahora más tarde si nos da chance, que VCB de saturación es aproximadamente 0.5 voltios. Si eso es así, entonces yo puedo decir que la tensión colector-emisor saturación para un transistor PMOS es aproximadamente menos 0.2 voltios. O sea que este transistor va a entrar en saturación en un valor VCSAT de 0.2. Fíjense que este valor es constante, a diferencia del MOSFET, ¿verdad? Que era como una especie de parábola. En el BJT en realidad es una constante. O sea, es un valor que no depende en principio de la polarización de la base del transistor. O sea, no existe ese fenómeno en este caso, en el BJT, como el del MOSFET, donde teníamos que andar averiguando la tensión de saturación drain source dependiendo de cuál curva estemos analizando. En caso del BJT, para todos los puntos, VCSAT es igual a 0.2 voltios aproximadamente. Ok. Y luego, otro fenómeno que es interesante es que estas curvas nunca llegan a ser totalmente ceros. Estas curvas acá nunca cruzan exactamente, ¿verdad? El eje VCE por cero. Lo cruzan un poquito. De hecho, lo cruzan muy cerca de punto 2. Aquí yo estoy exagerando en realidad esta relación. En realidad es súper corta. En realidad es una pendiente muy alta. Eso es lo que nos va, o sea, eso se ha medido, ¿verdad? Experimentalmente. Eso básicamente lo que significa es que en el MOSFET yo nunca puedo tener una tensión entre colector y emisor que sea igual a cero. Y eso es un problema, ¿verdad? Para hacer celdas digitales. Bueno, entonces normalmente yo lo que hago es compensar este valor, agarrar esta curva y compensarla utilizando una expresión aproximada, que es esta, este estilo, ¿verdad? Vamos a decir que la corriente de colector es igual a beta IB por 1 más V colector emisor menos V es saturación entre VA. Normalmente este valor en realidad muchas veces se desprecia si la corriente V colector emisor es mucho mayor que VCSAT. O sea, se supone que esto es casi cero. Y generalmente esa es la expresión que uno recuerda, ¿verdad? Para los cálculos a mano y que deviene precisamente esta aproximación que les digo yo, ¿verdad? De tirar esta recta hasta el fondo para encontrar VA, proyectando, digamos, estas pendientes en la zona activa hacia el cruce por cero de las mismas. Bueno, entonces, para ir terminando para ahora, porque hemos hablado bastante, esta sería entonces la expresión completa de IC, ¿verdad? Que es simplemente la que ya conocíamos, con este término extra, para ajuste, por el término de la variabilidad. Perdón, el término de la dependencia de la corriente de la tensión colector-emisor. Lo que voy a hacer ahora es, por encima, vamos a ver la región inversa. En realidad no nos vamos a meter mucho en esto. La idea es que no es, digamos, algo que en realidad se utilice mucho a la hora de diseñar. Y con eso podemos parar unos 5 minutos. Bueno, dadas las características de dopado en el BJT, yo sé que yo necesito que el dopado en la región
del emisor sea mayor que el dopado en la región de la base. O sea, NA en el emisor mucho mayor que NDB en la base. ¿Ok? Viene de lo que estuvimos viendo anteriormente, ¿verdad? Es para maximizar la corriente de huecos. Pero también yo exijo que este dopado en la base sea mucho mayor que el dopado de aceptores en el colector. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Bueno, si volvemos a analizar lo que estábamos viendo hace un momento en la montura base-colector, donde tengo precisamente la región de vaciamiento, yo tengo expresiones que me dicen cuánto valen esas regiones de vaciamiento, ¿no? Las derivamos para los diodos. La región de vaciamiento total es la región de vaciamiento total es igual al largo de la región de vaciamiento en la base más el largo de la región de vaciamiento en el colector. Estas son las dos expresiones. Estas dos expresiones ya las conocemos del diodo, simplemente las estoy sustituyendo. ¿Okay? Y son función de la tensión colector base. Y obviamente el potencial intrínseco, ¿no?, o interno que hay en esa juntura, en equilibrio. O sea, estas expresiones no son nuevas, ya las conocemos del diodo. Si yo las divido y las relaciono, ¿verdad?, obtengo que, bueno, entonces simplemente dividir una entre la otra, el largo de la región de la base, de vaciamiento de la base, entre el largo de la región de vaciamiento del colector, es igual a la relación inversa entre los dopados, lo cual ya la conocíamos, ¿verdad? Porque habíamos dicho que si uno de las regiones estaba fuertemente dopada, ¿okay?, yo podía considerar que la región de vaciamiento estaba prácticamente toda del otro lado. ¿Ok? Y de hecho, si eso es así, yo puedo suponer que la mayoría de la conducción va a devenir de los portadores que proporcionen la región fuertemente dopada. Que van a ser los portadores que van a cruzar hacia el otro lado de la región. Pero eso era si había conducción directa. Ahora en este caso tenemos una juntura inversa. De hecho, de ahí venía la solución del problema 6, ¿no? Teníamos un material N más P, ¿verdad? Entonces yo podía suponer, puesto que el material estaba dopado de manera asimétrica, N más muy fuerte, que yo lo que iba a tener sobre todo eran electrones, y esos electrones iban a conducir en la región P. Entonces lo que necesitaba era encontrar el ancho de la región P, ¿verdad? Y el ancho de la región P es una función del tiempo de transición de los electrones, ¿verdad? Lo que tardan los electrones en atravesarlo. Esa era la solución del problema 6, ¿verdad?, que ustedes tuvieron que hacer. O sea, solo uso un lado de la ecuación, no uso los dos componentes de la ecuación, electrones huecos, porque en ese caso la mayoría de la conducción era debida solo a electrones. Bueno, entonces, ¿qué sucede acá? Para volver a salir de la práctica. Fíjense que si V colector base aumenta demasiado, W sub B, ¿verdad?, el efecto de Early es muy pronunciado, lo que acaba de decir José, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta frontera se me mueve hacia la izquierda. Pero yo quiero evitar esto, yo no quiero que haya... O sea, la idea es que el efecto de Early, recuerden, es un defecto, no es algo que uno quiere. Está, pero uno no lo quiere. ¿Por qué? Porque ese efecto impacta la impedancia de la fuente de corriente que uno quiere crear con el transistor, ¿verdad? ¿Ok? En realidad yo desearía que esta pendiente fuera cero. O sea, que la corriente fuera constante sin importar la tensión aplicada en sus borders. En los borders o colector emisor del transistor. Como ocurre con una fuente de corriente, ¿no? Ideal. Entonces yo quiero minimizar ese efecto de Early. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo lo puedo minimizar haciendo que esta región XPC, la zona de vaciamiento en el colector, sea la que absorba la mayor parte de la variación en la zona de vaciamiento. ¿Y eso cómo lo logro? Pues dopando NDB mucho más que NAC. Si este material está mucho más dopado que este, la región de vaciamiento del lado de la base va a ser mucho más pequeña que la del colector. Y la variabilidad también va a ser mucho más pequeña. Entonces, por eso es que se exige esta tercera condición, ¿verdad?
para minimizar el efecto de Verdi. ¿Pero qué sucede? ¿Qué pasa si yo quiero hacer que este transistor me conduzca en la dirección contraria? ¿No? Yo tengo mi transistor que conduce en esa dirección. ¿Okay? Yo sé que este transistor conduce en esta dirección, por lo que hemos hecho, ¿no? Bueno, yo quiero que ahora conduzca para el otro lado. Suena tentador, ¿verdad? Decir que podemos hacer lo mismo que en el MOSFET, nada más, pues, cambiamos el source, ¿no? En este caso, cambiamos el emisor. Al fin y al cabo, ustedes me podrían decir, ¿verdad? Eso se debería hacer porque en principio, ya, y pues parece que es un material PNP, entonces, ¿qué pasa si yo intercambio colector con emisor? En principio debería lograr también que haya conducción, ¿verdad? Al igual que en el MOSFET. Y sí, en principio sí lo puedo hacer. De hecho, si nosotros nos planteamos derivar todas las ecuaciones en la región inversa, nos ponemos ahí con paciencia a derivarlas todas, encontraremos, ¿verdad?, que en la región inversa, cuando V emisor base es menor que cero y V colector base es mayor que cero, tenemos estas tres expresiones de corriente. No me voy a poner a explicarlas porque esto está en el libro de Pedro Julián y en los libros de física. ¿Okay? Ahí está toda la derivación. Pero vean que es exactamente lo mismo. Es simplemente, es como darle vuelta al transistor. ¿Okay? Y tenemos estas condiciones que se definen como las condiciones de coeficiente de reversa y de ganancia de corriente de reversa. ¿Pero qué sucede? Que en este caso, el coeficiente de reversa es mucho menor que 1. ¿Por qué? Porque yo estoy suponiendo que el dopado en el colector es mucho, mucho menor que el dopado en la base, para poder minimizar el efecto de Early. Si ustedes se dan cuenta, entonces, en esta expresión, que es la que derivamos a partir de hacer los mismos análisis que hicimos la vez pasada, utilizando estas ecuaciones, aquí el coeficiente alfa en reversa es 1 sobre 1 más, bueno, la difusividad por el dopado en la base entre W, entre DP, NAC, WC. ¿Qué sucede? Que este valor de acá es mucho menor que este. Entonces, este término de acá es bastante más grande que 1. Entonces, no tengo un alfa sub R. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Que el beta sub R tampoco va a ser bueno. Recuerden que beta es igual a 1 sobre 1 menos alfa. Alfa entre 1 menos alfa, ¿verdad? O si lo vemos a nivel de los dopados, es exactamente lo mismo, ¿verdad? Vean que el dopado en la base es mucho mayor que el dopado en el colector. Y por lo tanto, eso es mucho menor que 1. O sea que la ganancia en corriente del transistor conectado en reversa es muy, muy baja. Es aproximadamente alfa sub R, porque es muy menor que 1. Eso lo que quiere decir es que nosotros normalmente nunca vamos a utilizar el transistor BJT en esa zona, en la zona de conducción reversa. O sea, en otras palabras, el transistor BJT solo puede conducir bien en una dirección. ¿Cuál dirección? La que les enseña a ustedes el símbolo, ¿verdad?, del emisor. Si el emisor va para adentro, significa que la corriente puede ir bien en esa dirección, pero entre emisor y colector. ¿Sí? Según PNP, la corriente puede ir bien en esa dirección, pero no puede ir bien en la dirección contraria en un PNP. Y en un NPN, al revés, tengo un transistor NPN. Ay, qué mal me salió este transistor. En un transistor NPN, ¿verdad? El emisor más bien está aquí, ¿verdad? Abajito. Sería el emisor. Y el colector. Y la corriente solo puede ir bien en esa dirección. No puede ir bien en la otra dirección. Es muy, muy baja. De hecho, es casi comparable a la corriente de base. No le podemos dar vuelta. Eso hace que, a diferencia del MOSFET, estos dos dispositivos no se pueden utilizar como una especie de conmutador unidireccional, bidireccional. Solo pueden conmutar en una dirección. Entonces, bueno, vamos a parar acá por unos 5 minutos, un poquito más, vamos a dar unos 7 minutos.
y nos vemos a las 4 y 5, digamos, ¿les parece? Ok, nos vemos en un momento.
Bueno, gente, vamos ahora a terminar con la introducción de lo que se conoce como el modelo de Ebersmall. Este modelo es está bastante bien derivado en el libro de Pedro Julián, pero no es obligatorio hacer, digamos, todas las derivaciones con calma. La idea es nada más ver cómo, para qué sirve. Y la idea sería ya entonces el jueves hacer una practiquita ya con este modelo, como para que les quede un poquito más claro, porque en realidad la idea es tener una herramienta extra para poder analizar circuitos. Así que nos vamos a meter mucho en el fundamento que justifica de dónde viene este modelo. Como les digo, en el libro de Pedro Julián está la sección 6.2.3, está totalmente derivado, si lo quieren ver ahí. Simplemente reacomodar un poquito las ecuaciones que hemos estado viendo. La ventaja de este modelo es que este modelo es válido tanto en la región de saturación, aquí me falta una tilde, como en las zonas activas directa e inversa. Y eso lo hace muy, muy práctico para los simuladores, sobre todo. Se usa mucho en lo que es simulación. De hecho, es el modelo que usan los simuladores como el T-Spice. Pero vamos a ver que si lo simplificamos un poquito, nos puede servir a nosotros también para hacer análisis a mano. Y esa es parte de la idea. Entonces, lo que vamos a definir es un circuito equivalente. Ebersmall lo que define es el transistor de esta manera. Fíjense que está cerca de lo que nosotros habíamos, ¿verdad?, propuesto, de dos transistores contrapropuestos, perdón, dos diodos contrapropuestos entre sí, pero él añade dos fuentes de corriente dependientes. ¿Okay? Esto sería para un transistor PNP. Para un transistor NPN sería cuestión nada más de darle vuelta a todo, ¿verdad? Los diodos quedan viendo para el otro lado, y al igual que las fuentes de corriente. Esto está en los tutoriales, en las tutorías se hacen algunos ejercicios con esto, y esto va a estar además en los, está dentro de los formularios que se les permite a ustedes acceder en los exámenes. Bueno, entonces Ebersmall define lo siguiente, define una corriente de emisor que va a ser igual a la corriente forward, o la corriente directa que va por este diodo, menos esta fuente de corriente. Fíjense que esta es una LSK, ¿no? En este nodo. Lo que tenemos es una LSK en ese nodo, que me define la corriente del emisor. Y lo mismo hago con el colector. La corriente colector va a ser igual a una corriente en reversa, que es la corriente que va por este diodo, que recuerden, este diodo está polarizado en inversa, ¿verdad? Esta tensión V colector base es negativa, más la corriente que provee esta fuente dependiente. ¿Ok? Pero bueno, como recordemos que la corriente se define entrando en el nodo, ¿verdad? Por eso vienen los símbolos, ¿verdad? Entonces, al revés, ¿verdad? La corriente colector es igual a esta corriente menos esta corriente de acá. Es la LSK en este nodo. Y F se va a definir arbitrariamente de esta manera. Bueno, arbitrariamente no, ¿verdad? En realidad está fundamentado en las ecuaciones que derivamos hace un rato, ¿verdad? La vamos a definir como IES, que es un componente constante, por la tensión V, emisor base a la FIT, menos 1, y la corriente en reversa como ICS, una corriente de saturación en reversa, por así decirlo, ¿verdad?, por E a la VCB sobre FIT, menos 1. Bien, estas dos expresiones son básicamente las expresiones de corriente que tenemos en un diodo, ¿no es cierto? ¿Verdad? Lo que hice fue transformar estas ecuaciones, digamos, o utilizar estas ecuaciones en forma tal cual las vimos cuando estudiamos el nodo, definiendo estas dos corrientes de saturación en reversa según estos parámetros. Vean que estos parámetros pues son simplemente pues los coeficientes físicos y de dopado, ¿verdad?, y de dimensión física que derivamos hace unos minutos para cada una de las corrientes. ¿Ok? Y luego, pues, por ley de Kirchhoff, puedo definir la corriente de base como la resta entre la corriente emisor y la corriente colector. Sería agarrar estas dos expresiones, ¿verdad?, y restarlas de esta manera.
Okay. Como les digo, no voy a hacer todo el traslado que implica, ¿verdad? Venirse desde estas expresiones que hemos estado derivando hacia estas de acá. Eso está hecho en la sección 6.2.3 del libro de Pedro Julián, que justifica, ¿verdad?, cómo se obtienen estas expresiones. Entonces, solo hay que hacer una pequeña aproximación con este término menos uno para la corriente del emisor. Es lo único extra que hay que mantener. Ahora, normalmente nosotros no nos quedamos con todo este modelo porque este modelo es bien complicado, ¿verdad? Son muchos parámetros. Eso está bueno para un simulador, pero no está bueno para nosotros. Nosotros podemos suponer algunas cosas. Si la tensión colector base es muy negativa, yo puedo suponer primero que esta corriente en reversa es prácticamente nula. ¿Okay? Y que la corriente en el emisor, ¿verdad?, es aproximadamente esta expresión de acá. O sea, haciendo más o menos lo que hacíamos con el diodo, ¿se acuerdan? Eliminábamos este parámetro menos 1. Porque ya sé que ya para una tensión emisor base de unos 100 milivoltios, este parámetro es despreciable. Fíjese que la corriente de colector, que es esta de acá, lo que estoy diciendo es que le voy a eliminar este factor de acá, ¿no? Va a haber casi corriente en reversa. Me voy a quedar solo con este efecto de acá. Mientras que para la corriente del emisor, estoy eliminando este parámetro de acá y me estoy quedando solo con este. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces me quedo con estas dos expresiones, ¿verdad? Para la corriente de emisor y la corriente de colector. Y la corriente de base, bueno, ya sabemos, ¿verdad?, que es esta expresión de acá. Entonces normalmente utilizo esta expresión que es un poquito más simple. De recordar, sabiendo que elimino la dependencia, ¿verdad?, de todos estos factores, ¿verdad? Entonces lo que estoy haciendo es que estoy eliminando todo esto, ¿verdad? Quedo solo con esto de acá. Y que lo reacomodo para utilizar la fórmula que más cómoda. Yo puedo representar estas tres ecuaciones con dos circuitos, de dos formas. Uno, que no se usa mucho, pero a veces se puede utilizar, que es suponiendo a la base como un nodo común. ¿Okay? Si es así, entonces yo puedo definir la corriente de emisor como la corriente que viene por este diodo de acá, ¿verdad? ¿Okay? Y la corriente de colector la defino por esta expresión de acá. Es esto que está aquí. Y aquí, por cierto, hay un error. Déjenme corregir, ¿verdad? Eso es alfa sub F por I, ¿verdad? Perdonen, corrijan eso ahí en la diapositiva. Lo acabo de ver. Que dicha, siempre que la doy la que me encuentro, esos errores y los cojo. Bueno, tengo que corregir esto también. Y... listo. Ahora, este modelo no se utiliza mucho. Depende del libro. Creo que en el Cedra Smith lo usan bastante para algunas cosas, pero generalmente este no es muy práctico. Normalmente vamos a ir a buscar un modelo que se parece un poquito más al que usábamos para el MOS, que es el que supone al emisor como la referencia. Este es el caso típico. Este es el que uno normalmente se acuerda. O sea, yo puedo sustituir un transistor. Si ustedes ven un transistor, en, digamos, ok, en PNP, yo lo puedo sustituir como lo siguiente. Entre el emisor y la base, ¿verdad?, este modelo lo puedo sustituir por lo siguiente. Puedo colocar un diodo. Este es el emisor. Y esta es la base. Y además puedo conectar una fuente dependiente de corriente en esta dirección. ¿Sí? En esa dirección. ¿Qué tiene esta forma? Okay. Sin embargo, aquí tengo un errorcito. Perdón. Esto está mal. Bueno. Bueno.
Claro, sí, está bien, perdón. Este es el modelo correcto, claro, perdón. Fíjense, estoy haciéndolo al revés. Ok, entonces vamos a poner otra vez el transistorcito. Sé cómo me cuesta dibujar sin el mouse, pero no sé si me conecto al mouse, capaz que otra vez vamos a perder la conexión. Ok, entonces tengo base. Vale, voy a poner el mouse porque no lo puedo hacer. Espero que no se me desenchufe. De todos modos, vamos a hacer varios ejemplos el jueves que viene, yo estoy en la oficina, así que tengo mejor conexión, capaz que eso también me da un poco el asunto. Ok, entonces, tengo mi transistor, ¿no? Ok, base, emisor, colector. Entonces, este modelo normalmente se puede traducir simplemente como algo así. Ahora tengo entre la base y el emisor, tengo un diodo. Ok. Esta sería la base. Tengo un diodo que está conectado en inversa. Ok. Este sería el emisor. Y por acá, tengo que dibujarlo otra vez porque me metí la pata. Y por acá voy a tener una fuente, ¿ok? De corriente que va en esta dirección. Que tiene una corriente que es igual a beta veces I, B. Con la corriente IB, ¿verdad? Definida de esta manera. Y la corriente colector definida para allá. Y aunque estos ya se parecen bastante, ¿verdad? Al modelo que hemos utilizado para el MOSFET, con la única diferencia que me apareció un diodo acá, ¿verdad? ¿Ok? Y bueno, esta corriente en realidad, luego vamos a ver, yo la puedo transformar en una corriente que depende más bien de la tensión emisor base. Entonces, normalmente este es el modelo que uno recuerda cuando trabaja con el transistor BJT basado en lo que se conoce como el modelo de Versmold. Okay. Vamos a hacer varios ejercicios de estos el jueves como para que vean, practicar, ¿verdad? Cómo trasladar el modelo, okay, de un lado para otro. ¿Está bien? Bueno, para terminar tenemos que hablar de la zona, la región de saturación. Y con eso vamos a terminar la clase de hoy, que yo sé que estuvo larga. Empezado. Ok, supongamos que tenemos el transistor, digamos, justo en la zona en que la tensión colector base es igual a cero. ¿Ok? Si yo sigo despreciando alfa sub R, ¿ok? Noten que yo simplemente lo que hago es eliminar el parámetro debido a alfa sub R de la corriente de colector. Y yo puedo decir que en mayor o menor grado la corriente de colector y la corriente de emisor tienden a ser la misma, ¿verdad? Efecto por este factor alfa sub F, ¿verdad? Que está multiplicando a este factor de acá. Entonces la corriente de colector es casi aproximadamente la corriente de emisor. ¿Eso qué quiere decir? Si lo vemos, digamos, desde el punto de vista de las magnitudes de corriente. A ver si lo puedo... ¿Eso qué quiere decir? Que si, por ejemplo, yo tengo mis tres junturas, digamos, de este estilo, ¿ok? Despreciando la corriente en reversa, yo puedo suponer que si este es el emisor, ¿verdad? Que casi toda la corriente va para allá, ¿verdad? Casi toda esta corriente emisora atraviesa este punto. Y una pequeña corriente sale por acá. Es una corriente muy pequeña. ¿Okay? Es muy pequeñita esta corriente. Estoy despreciando la corriente en reversa. Entonces este es el caso, digamos, típico. Eso todavía se me cumple cuando la tensión colector base es igual a 0 voltios. O sea que incluso cuando la tensión colector base es 0 voltios, o sea que V colector igual a V base, incluso ahí, yo puedo suponer que el transistor todavía está funcionando en la región activa. Pero este modelo, digamos, me puede ayudar a entender lo que pasa conforme V colector base se empieza a ser positiva. Vean que lo único que estoy haciendo en mi modelo es eliminando
esta fuente de corriente que tengo acá, ¿verdad? Estoy diciendo, no voy a considerar esta fuente de corriente. Vamos a analizar solo esta y estos dos diodos en contrafase. ¿Ok? Entonces termino con este modelo de acá. ¿Ok? Que son estas tres ecuaciones. ¿Ok? ¿Qué pasa si esta tensión empieza a crecer mucho? ¿Qué pasa con IR? A ver, voy a regalar un par de puntos más. ¿Qué pasa si V colector base es mayor que cero? ¿Qué pasa con esta IR? ¿Aumenta, disminuye? Dos puntos más para el primer parcial. IR, ¿qué pasa con IR? Vean que IR se está quedando por aquí, ¿verdad? V colector base es la tensión entre este punto y este punto. Si V colector base es mayor que cero, IR, ¿cuándo vale? Hice, tal vez, profe. ¿Perdón? Hice. A ver, fíjate. A ver. ¿Qué me respondió? Josué. Josué, a ver. Bueno, José, no te ganaste los dos puntos, pero no importa, está ahí, existe el intento. Te felicito. Esto es un diodo. Entonces, IR, ¿qué es igual? No, a cero. No. IR es igual a una corriente, saturación en reversa, ese diodo, ¿verdad? Por E, ala. V colector base sobre fita, no es cierto. No es cierto. Fíjense que aquí V colector base está todo aplicado sobre este diodo, ¿verdad? Entonces, si V colector base aumenta, IR empieza a aumentar exponencialmente, ¿no es cierto? ¿Alguien no lo ve? ¿Ya lo vieron? Entonces, vean, ¿qué sucede? Que por aquí yo estoy suponiendo que la corriente sigue siendo la misma, ¿verdad? Esta sería la corriente de emisor. Vean que la corriente de emisor no depende de V colector base, al menos no, si no utilizamos el efecto de Early, esta corriente no depende de V colector base. Entonces esta corriente es constante. Si esta corriente aumenta, esta no se puede ir por acá. Bueno, esta corriente no puede hacer esto, ¿no? Porque esta corriente es constante, entonces por dónde se tiene que ir. Por acá. Entonces aquí había una pequeña corriente que se derivaba, ¿verdad? De la corriente emisor. Una corriente muy pequeñita, pero ahora tenemos una corriente más grande, que es esta corriente de este diodo que empieza a conducir, ¿verdad? ¿No es cierto? Pero esta corriente, fíjense de acá, es constante, ¿no es cierto? Esto de acá es IE. Que ya acabamos de decir que es constante. Entonces, esta corriente a lo sumo se está viendo multiplicada por un factor alfa F que nosotros hemos supuesto por ahora, ¿verdad? Que es constante, ¿verdad? Entonces, esta fuente de corriente también es constante. ¿Eso qué quiere decir? Que esta corriente de acá, IC, es igual a IR, ¿verdad? Menos opa, alfa F y F, ¿verdad? Si esta corriente es constante y esta empieza a aumentar, ¿qué pasa con esto? ¿Hasta qué tiende? Vean que tiende hacia cero, ¿verdad? Llega un punto en que esta corriente se hace cero. ¿Por qué? Porque esta IR empieza a aumentar, ¿verdad? Y esta alfa IF es constante. Entonces llega un punto en que la corriente y colector se vuelve cero porque la corriente que viene por IR cancela la corriente que viene por acá. Entonces IC es igual a cero. Y IB prácticamente se vuelve toda IE.
O sea, conforme eso empieza a pasar, ya esta corriente, ¿verdad? Entonces, por eso se tiene que ver, ¿verdad? Por ley de corrientes de Kirchhoff, y ese tiene que ir toda por aquí. No le queda otra, ¿verdad? Porque y ella es cero. Esta corriente de acá, entonces, se vuelve y esto es lo que se conoce como la región de saturación del transistor. En el BJT, ojo que no es el mismo fenómeno de saturación del MOSFET, ¿verdad? O sea, tenemos un fenómeno de saturación de corriente. ¿Por qué? Porque toda la corriente del emisor se me va por la base. ¿Ok? Bueno, este fenómeno en realidad, aunque parezca muy complicado, en realidad hace que el análisis sea más sencillo para esta región. Fíjense que entonces yo tengo una variación de la corriente entre dos extremos, entre la tensión V colector base 0 y una tensión colector base de saturación, que sería este punto, ¿verdad? El punto en que yo llego a esta condición. Eso yo lo voy a definir como el punto en que se alcanza la tensión colector base de saturación. ¿Sí? Obviamente, si V colector base sigue aumentando, ¿verdad? Esta condición empieza a variar, ¿verdad? Y C empieza a ser positivo, más bien, ¿verdad? Mejor dicho, y C empieza a ser negativo. ¿Ok? Pero no nos vamos a meter en ese punto, ahí ya no nos interesa tanto, ¿verdad? Recuerden que acá yo había definido que IC salía en realidad, ¿verdad? IC me daba negativo. Por lo tanto, IC en realidad sale. Bueno, ¿qué pasa si V colector base supera V colector base saturación? Que esto se me da vuelta y ahora sí tengo una IC negativa para compensar el exceso de corriente que no puede compensar IMIC. Bueno, ¿se puede hallar esa tensión de saturación? Sí, sí se puede hallar, ¿ok? De hecho, eso está en el libro de Pedro Julián, y hay una cosa que se llama el coeficiente de saturación, que se puede utilizar para encontrar eso, pero eso es relativamente complicado y no lo vamos a meter acá, eso no se usa para cálculos de marco. En realidad, uno puede suponer lo siguiente. Cuando llegamos a la zona de saturación, yo puedo pensar en que en realidad yo termino simplemente teniendo dos transistores que ahora sí se pueden ver, perdón, dos diodos que ahora sí se pueden ver como dos diodos en contrafase. Este sería el emisor, sería el colector y esta la base. Fíjese que yo tendría una tensión V emisor base positiva y una tensión colector base positiva, ¿verdad? Pues aquí tendría una corriente que iría en esta dirección y tendría otra corriente que iría en esta dirección. ¿No es cierto? Cada una de ellas función de las ecuaciones de estos dos diodos. ¿Verdad? ¿Está claro? ¿Ok? Entonces, si eso es así, ¿por qué puedo sustituir yo estos dos diodos si los dos ya están conduciendo? Por dos fuentes, ¿verdad? Como hacemos normalmente en el análisis de circuitos con diodos, nada más, una vez que estamos en la zona de funcionamiento, ¿verdad? O sea, yo puedo sustituir ambos diodos por dos fuentes. Una fuente de 0.7 para el diodo emisor base y una fuente de 0.5 para el diodo colector base. Ustedes me podrían decir, bueno, o sea, VEVSAT es 0.7 porque es lo que consume este diodo al conducir, ¿verdad? Y yo esperaría que lo mismo ocurriera acá, que este diodo, ¿verdad?, conduciera 0.7 también, ¿verdad? Me generara, ¿verdad?, una tensión V de ohm de 0.7. Sin embargo, me genera solo 0.5 voltios. Bueno, eso se puede averiguar, digamos, experimentalmente, pero de una manera adecuada, según la fórmula 6.76 y 6.77 del libro de Pedro Julián. Ahí vienen estos dos valores. Ahora, sin embargo, esto es esperable. ¿Por qué esto es esperable? Porque este diodo tiene un dopado distinto. Ahora, recuerden que yo estoy diciendo que ND en la base es bastante mayor que NA en el colector. Entonces, por estas diferencias de dopado, el potencial intrínseco de conducción de este transistor, de este diodo, del diodo colector base, es aproximadamente 0.5, no llega a ser 0.7. Y tenemos dos modelos también.
El referido a la base, que serían las dos fuentes en serie, ¿verdad? Ok. Y el referido al emisor, que también se utiliza más que el otro, ¿verdad? Tenemos una fuente en inversa, ¿ok? Entre la base y el emisor, y una fuente de 0.2 voltios entre el colector y el emisor. Y aquí está la prueba de los 0.2 voltios que yo les debía, ¿verdad? O sea, V colector base menos V emisor base menos V colector emisor es igual a cero. Si hacemos las despejados aquí, ¿verdad? De las tensiones de saturación en cada punto, quedamos con que la tensión VC de saturación es igual a menos 0.2 voltios. O sea que el transistor nunca puede tener 0 voltios entre el colector y el emisor. ¿Verdad? Entre el colector y el emisor, lo mínimo que puede haber es aproximadamente menos 0.2 voltios. Baja un poquito más, pero no mucho eso. Por eso no es un muy buen switch el BJT. Sin embargo, fue lo que se usó mucho en los años 70, el siglo pasado. Y aquí algo más me faltaba. Bueno, y esto, recuerden, este valor VCBSAT sale de estas ecuaciones que están acá. ¿Okay? Que son ecuaciones que relacionan los dopados y los anchos de las bases. Están ahí, de hecho hay un problemita en MATLAB que permite calcular. Bueno, yo fue que fue un camino largo hoy, ¿verdad? Derivaciones. Este material ya está arriba, bueno, hay que hacer unas conexioncillas, así que lo tengo que rescanear el jueves para volvérselos a subir. Pues ya las puse las correcciones. ¿Alguna consulta? ¿Todo bien? Claro que sí. Bueno, ya casi termino las tareas, disculpe, pero la tarea 1, ¿no? Pero me pegué un poquito, así que yo esperaría el jueves ya tener las notas de la primera tarea. A todos los que se han ganado puntos extra, la idea sería que yo se los voy a sumar todos a esta primera práctica, ¿ok? Si se pasan de 100, no importa, valen. Si sacan un 120, va a 120. Yo no tengo problema en promediar un 120, ¿ok? Yo no tengo, o sea, la idea es que todos los que se han ganado esas extrillas con la tarea de la compuerta, con las preguntas en clase, todo eso les va sumando. Por eso yo les digo a ustedes, participen en clase. Digan, hablen, eso les ayuda. Ok, entonces estamos en semana 13, técnicamente nos quedan, semana 12, entonces nos quedan 13, 14, 15, no, y esta semana 13, sí, ¿verdad? Así que nos quedan 3 semanas después más de clase. La semana que viene es de vacaciones. Entonces, la idea sería, ya digamos, el tema del próximo examen está cerrado, que es el MOSFET, ¿verdad? Nada de esto va a entrar en el parcial que vamos a hacer cuando volvamos de vacaciones. La fecha exacta aún no la definimos. Yo se las comunico más tarde el jueves. ¿Ok? Para que estemos claros. Y solo va a entrar MOSFET. No entra diodo, no entra nada BJT. ¿Ok? El parcial que viene es solo transistor MOSFET, para que se dediquen a estudiar eso. Con respecto al final, el final va a ser solo BJTs. ¿Ok? Entonces, ese final se va a hacer en semana 18, que es la semana de exámenes asignada. ¿Ok? Por el TEC. No sé si hay alguna duda con respecto a los horarios, las consultas o demás. Yo esperaría tenerles, como les digo, la calificación de la primera tarea para el jueves, ¿no? Ya se los prometo, no lo espero, se los prometo que está para el jueves. Y para que ustedes ya vayan haciendo números un poco. Y esperaría tener, y espero que sí, lo puedo hacer, volviendo de vacaciones, la calificación del primer proyecto, de la práctica. ¿Ok? Para que más o menos tengan una idea de cómo va. ¿Alguna consulta, pregunta? Si no, dejamos hasta acá la clase. ¿Todo bien? Bueno, gente, entonces... Todo bien, profe, gracias. Nos vemos, gracias, igual, hasta luego. Nos vemos el jueves para ver si hacemos un poco de práctica con esto del BJT. Gracias.